Bienvenido a un nuevo video en How to Como. En esta ocasión te hablaré sobre el protocolo TCP/IP. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Usos, características y tipos. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Este protocolo llamado Protocolo de Control de Transmisión o Protocolo de Internet son un conjunto de sistema que tiene como uno de sus propósitos transferir datos, información, archivos o documentos de un dispositivo a otro o a muchos, es decir, permite que te comuniques con otros usuarios a través de la red. Mientras que el protocolo de Internet específicamente se trata de direcciones donde se originan transmisiones de datos por el cual también puedes recibir información de otro dispositivo o zona. En otro caso, puedes visualizarlo en cualquier momento en tu computador, lo cual te enseñaré paso a paso más adelante. Este sistema puedes encontrarlo tanto en paquetes como de forma individual, es decir, puedes obtener solo un nivel como el nivel de enlace, el cual se trata del hardware de una conexión a internet como Ethernet y conexiones periféricas, nivel de red, el cual es donde suceden todos los procesos de transferencia de internet, el nivel de transporte, el cual se encarga de confirmar y verificar los puertos de envío y recepción de los paquetes de datos en los dispositivos, y también el nivel de aplicación, que posee herramientas que interpreta y agrupan los datos recibidos por transferencia, en el cual se encuentra, por ejemplo, Gmail. Entre sus ventajas, se encuentra el hecho de que puede ser compatible con cualquier dispositivo que tengas, y te permitirá el acceso a Internet. Además, que se ajusta a varios tipos de conexiones. Ahora que sabes más sobre él, es importante que debas hacer una buena búsqueda para hallar y establecer la mejor configuración del TCP/IP en tu computador con sistema Windows, ya que de eso dependerá la velocidad a la hora de enviar y recibir datos. Dicho esto, voy a explicarte dónde puedes ver tu dirección IP, en este caso por medio del sistema Windows 10. Entonces, para que logres ver tu dirección IP, tienes que dirigirte a la parte inferior derecha del sistema, y vas a pulsar el botón derecho del mouse con el cursor sobre el símbolo de Internet. Vas a darle en Abrir configuración de red e Internet. Esto te abrirá una ventana donde podrás ver si estás o no conectado a Internet, ya sea por Ethernet o por Wi-Fi. Debajo de ello vas a darle clic al botón que dice Propiedades. Te llevará a otra ventana en la cual vas a bajar, y al final podrás ver el apartado de Propiedades, donde podrás ver tu dirección IP en dirección IPv4. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa viendo nuestros videos en How to Como. ¡Hasta luego!